Hi, good evening, Veronica. Hi, teacher, good evening. How are you? Good, very good. Okay, excellent. Tell me, have you been working in the platform? Have you finished? Finished. Ah, okay, perfect. And do you have any questions about the exercises that we have there? No. No? Okay. Okay. So don't worry about it. And how about the midterm? Was it easy? Well, sorry, the final exam. Was it easy for you? Sorry, teacher. Yes, how about the final exam? Was it easy? A little bit difficult. A little bit difficult. Why? ¿Por qué estaba difícil? Maybe for the audio. Ah, okay. The listening. Yes. Aha. Okay. So we are going to begin with the final exam. Just let me see. I'm just trying to pull it up here. Hi, good evening. How are you? Good evening. I'm fine. Ooh. Excellent. Vaya, les preguntaba a sus compañeros que qué tal han sentido el examen final. Easy? Difficult? More or less. Okay. More or less. Okay. Jocelyn was saying that for her, probably the most difficult part was the listening. So how about you? More or less. Okay. Yes, for me, let me see. I don't know. No encuentro la parte que me costó a mí, pero era, no sé si era la tercera o cuarta parte cuando dice de que hay que poner las preposiciones. Ajá. Si no estoy mal. Esa parte más o menos me confundió un poquito, pero luego lo pude resolver. Ok, va, vamos entonces a revisar, vamos a comenzar. First of all, we are going to begin with the listening. Vamos a iniciar entonces con lo que es el listening. Vaya, I remember that I told you that for me, it's easier or better when you read the questions and the options. Para mí lo ideal es que ustedes lean siempre primero, ¿verdad?, lo que es la pregunta y las opciones. ¿Por qué? Porque así ya uno ya sabe qué es lo que va a ir respondiendo o lo que necesita, ¿verdad? Escuchar o poner más atención a, ¿verdad? So, for okay. example, we have here 4 items and we got number 1. Let me see, number 1. Saul, can you read the options for number 1, please? Emily, sure. In her 30s. Uh-huh. Emily is medium age. And medium the, height. Eating high. In her 20s. Emily is fairly short and about 25. Okay, thank you, Saul. So okay. Let's see number 2. Jocelyn Larin. Okay, teacher. I don't know. Steve has blue eyes and black hair. Steve is really tall and has curly brown hair. Steve and Ollie
29 years old and handsome. Okay, thank you. So let's see number three. We're going to have Stephanie. Okay. The thief was short, had a white beard, and was elderly. Uh-huh. Okay. The thief had on a black shirt and glasses. The thief had lunch with Mr. Brown in the cafe. In the cafe, thank you. Cafe. Okay. Veronica Ramirez, number four, please. AJ and Penny. Perdón, vamos a leer todos. Sí, las tres opciones. AJ and Penny are sitting on the couch and talking to Tom. AJ and Henry. And Penny. Penny. Yo borro eso. And Penny are both wearing jeans and red sweater. AJ and Penny are the attractive couple sitting in the couch. On the couch. Okay, thank you. So let's listen now. Now that we have read the possible answers, we are going to go and listen to the conversations, okay? So let me know if you can listen, please. Okay, I don't know what happened. So give me just a few seconds. Okay. Because I had it ready, but I don't know what happened. So here we go. Listen to the conversations. Check the correct information. One. Excuse me, I'm looking for someone. I'm meeting her for lunch here. Her name is Emily Black. All right. What does she look like? Let's see. She's about 25, I guess. Look over there. Is she the one with the long black hair? No, that's not her. Emily's fairly short and has... Oh, I think I see her. Look, she's waving at you. Two. Sarah, did you hear that Judy has a new boyfriend? No, I didn't. What's he like? Well, his name's Steve, and he's very nice. And he's tall, really tall. He's over 6 feet tall. What color is his hair? His hair is blonde and curly. He sounds very handsome. He is, and he's the same age as Judy. So he's only 19? Yes, that's right. Three. All right, Mr. Brown. Tell me again what happened here. Thank you, officer. I told you. The man took my wife's purse from the back of her chair. We were at this table. What did the thief look like? I told you, he was elderly. He was maybe in his 70s. And about how tall was he? You mean how short was he? He was short, only about 5 feet tall. What else do you remember? Well, he had on baggy pants and a red t-shirt. He also had a white beard. Four. Hi, I'm new here. My name's Sharon. I'm Charlie. Welcome to our school party. Do you want something to eat? Not right now, thanks. Actually, I'm looking for AJ and Penny. I need their phone number. Which ones are they? They're that good-looking couple sitting on the couch. Oh, I see them. Thanks. And one more thing. Is Clara here? I need to ask her a question about our homework for tomorrow. Let me see. Oh, yes, I see her.
She's wearing jeans and a red sweater. She's standing over there talking to Tom. Okay, so those were the four conversations. So now that we listened to them, we are going to answer. So number one, can you tell me what is the answer for number one? Three. Number three? Yes. Okay. Okay, so let's see, number two. Two. The second one? Yes. Yes. Let's see, number three. One. First option. The first option, okay. And number four? Last option. The last one? Yeah. Yes. Okay. Are you 100% sure that those are the correct answers? Yes. Yes. Okay, excellent. Perfect. So we're going to the second part. Was it easy or was it difficult for you? Fácil o difícil? Easy. Okay, yes, it was easy. So we're going to the next part and it says complete conversations. We're going to complete the conversations and we are going to use the present perfect of the verbs. So you can see that we have two parts here. So we are going to begin working on the first one. And for this part, what I'm going to do is that I'm going to give you control. I'll give control of my computer to one of you. And we are going to be asking to different people so you can tell the answers to the person that is going to be controlling everything, right? So who's using a desktop computer or a laptop? ¿Quiénes están en una computadora de escritorio o laptop? Me. Okay. Me. Who said? Me. Okay. Me. So we have Saul, Edwin, who else? De las niñas, ¿quién dijo me? Verónica. Ramírez. Verónica. Me. Stephanie. Stephanie, okay. Jocelyn. Jocelyn Marroquín. Yes. Ajá, excellent. Va, le vamos a dar entonces control a Jocelyn Marroquín. So I'll give you control. Good evening, teacher. Hi, good evening. How are you? Fine, thank you. Excellent. Sorry por entrar tarde. That's okay, don't worry about it. Acabamos de iniciar, ya hicimos la primera parte, vamos a la segunda. Vaya, Jocelyn, ahí me sale que está a la espera que controle la pantalla. Okay. Okay, number one. We're going to start working on number one. Okay, so you can see that there we have a question. Giselle. Have you to any good movie lately? Okay, lately. B. Lately, okay. B. En los, este, en presente perfecto sería... Been. Have you been to any good movie lately? Okay, excellent. Thank you. Let's see. Letter B. Giselle, can you choose another person, please? Okay. Abby. Okay, Abby. Letter B, please. Yes, I have already seen three films this month. Seeing. Excellent. Abby, can you choose another person, please? Yes.
Dani. Jocelyn. Jocelyn. Larín. Ok, Jocelyn Larín. Number two. Has he ever eaten Thai food before? Has. Okay, excellent. Jocelyn, can you choose another person, please? Janet. Okay, Janet. Can you read the complete answer, please? No, he has never, and this it in his life. Es que no me veo muy chiquita la letra, teacher. De verdad. Vaya, vamos a hacerla un poquito más grande. Thank you. Okay, pero Janet. Esa es la respuesta, ¿verdad? No, he has never had it in his life. Yes, excellent. That is the one. Okay, Janet, now, can you choose another person, please? No la veo. Edwin. Edwin, okay, thank you. Okay. Okay, sorry. Go ahead. Okay. I live in Boston for 5 years. I love it every minute I was there. Excellent. Let's see, Edwin, another person. Let me see. Monica. Okay, Monica. My wife and I have gone to Costa Rica every year since 2021. 2021. Yes. Okay, 2001. Okay, excellent. Thank you. Okay. Monica, another person, please. Janet? Janet already participated. Can you choose another person, please? Okay. Saul? Okay, Saul. Patrick had studied Portuguese. Portuguese. A long time. He's a good speaker. Patrick has studied Portuguese since. Since a long time. He is a good speaker now. Okay, are you sure that it is since? No. It's for. Okay. For a long time. He's a good speaker now. Okay, excellent. Okay, so let's submit the answers. Perfect. Excellent. Yay. Ya casi llegamos al 10. So let's go to the next part. And I'll get control. Voy a agarrar control de la computadora otra vez, Jocelyn. And I'm going to give control to another person, okay? Okay, quiero ver quién más me dijo que tenía o estaba usando computadora de escritorio. Yo, teacher, pero no sé. Vale, sí, es cierto, permítame, vamos a hacer un poquito más grande la letra para que
logren ver. Janet, ¿está mejor así? Janet. Okay, so I think it is. So, Saul, I'll give you control. Okay. So, there you go. Okay, so we are going to read the sentences that we have, and we are going to choose the correct answer. So, let me see. ¿Quién fue la última persona en leer para que escoja otra? Someone else? Okay, so can you choose another person, Saul, so they can help you reading? Stephanie. Okay, Stephanie, number one, please. Okay. My brother is, he's 20s and goes to college in Arizona. Okay. The answer is in. In, okay. Yes. In his 20. Quedaría. Yes. So, sorry, go ahead. Ay, me lo cambio. Okay. My brother is. Okay, Saul, hold on. Okay. No quiero que sea. Okay. My brother is in his 20s and goes to college in Arizona. Excellent. Stephanie, can you choose another person, please? Okay. Sandra? Okay, Sandra, number two, please. Sandra. Is she here? ¿Está ella aquí? Excuse me. Ah. Number two. Yes. Okay. Tracy. Tracy has short, straight, black hair, and blue eyes. Blue eyes. Eyes, perdón, excuse me. Okay, excellent. Thank you. Sandra, can you choose another person, please? Verónica. Okay. Okay. Yes, Veronica Ramirez, please. Phil's new nephew is 5'8" and has dark brown beard and mustache. Okay, excellent. Veronica, can you choose another person, please? Walter. Okay, Walter, number four. Okay, has Martin ever missed an appointment? Missed an appointment, okay. Walter, another person, please. Lillian. Okay, Lillian, number five, please. Okay. How many times have you lost your glasses? Okay. Excellent. Let's see, number six, the last one. Lillian, can you choose another person, please? Mm-hmm.
De ahorita. Okay. Jocelyn Larín. Okay, Jocelyn Larín, the last one. Hi. I forget. Have you ever driven a truck? Okay. Have you ever driven okay. a truck? Excellent. Antes de que la, le dé enviar, ¿están seguros que todas están correctas? Yes? No. No. ¿Cuál es la que no está correcta? Number five. Yes. Okay, so let's go to number five, Saul. Okay, five. Se pasó. Se emocione, compañero. Es que no tengo mouse, sino que con la de la. Ahí. Yes, five. Okay. No, va. Okay, so number five says. I think it's a cell phone. Cell phone is the correct answer. Excellent. How many times have you lost cell phone? Yes. Your cell phone. Excellent. Perfect. So let's go ahead and submit the answers. Hoy sí, démosle enviar. Yes. Perfect. Yay. All right. So let's go. Okay. Yay. Good job. Excellent job. Good job, team. Yes. So let's go to the next part, Saul. You can scroll down. Or let me see. I'll take control right now. Voy a tomar control de la laptop. Okay. De la compu. Thank you. Okay. So we're going to the next part. So I'll take control again. Voy a tomar control. Okay. Thank you. And here we go. Rewrite and unscrambled sentences. Yo creería que esa es la palabra, bueno, esa es la parte que más problemas le dio a la mayoría, ¿o no? Yes. The last question, the last sentence. Okay. So, yes. Let me see, ¿quiénes más están en computadora para darle control? ¿Me? Stephanie. Yes. Okay, so I'll give it to you, Stephanie. So there you go. Excellent. So let's see. You can see the number one says is gorgeous, Ferris, and Christy, her really in. Let's see. ¿Quién no me ha participado? Or let's choose a person. Vamos a escoger a alguien. Jocelyn Marroquín. Okay. Christy is really gorgeous. And her titties. Okay, so Stephanie, can you type in the answer, please? Okay, solo que me trago, perdón. Me avisan cuando vean que salga la letra. Ahorita no sale nada. But tomorrow. Let's wait. Ya están sonando las 12. Ya, ahorita.
times. Okay, so we have Christy. It's really gorgeous. Gorgeous, gorgeous. Gorgeous. Antes de gorgeous, creo que iba, era Christy is really gorgeous. Uh-huh. Okay. Is really gorgeous and in her? And in her tortoise. Okay. Okay, excellent. So let's see, number two. Walter. Okay. The answer is, does sound weird. Glasses and have a mustache. Okay, perfect. Walter, can you choose another person, please? Edwin. Okay, Edwin, number three. Okay. The answer is Cindy has long red hair and is medium height. Okay. Can you repeat, please? Excellent. Okay. Cindy has a long red hair and is medium height. And is medium height. No, he said height. Height. Okay, there were missing a word. Nos hace falta una palabra. Long red. Ah, okay. Cindy has long. Next. Red, red, yes. Sorry. Ahí dice read. Okay, red. There is a mistake. No idea is. Cindy has long red hair. Uh-huh. And is medium height. Okay, thank you. Edwin, another person, please. Giselle. Okay, Giselle, number four. Okay, who's the person? Person? Sit down? Oh, sit down, see. No. Yes. Who's the person? Person. Is sitting. Ah, okay. Okay.
Next to on the next to on the next okay on the next coach Borrato is next coach the next coach to Jason okay do you agree okay, with al revés. Coach y luego next here yes okay okay who's the person sitting on the couch next to Jason okay do you agree with all the answers all the... ¿Están de acuerdo con todas las respuestas o hay alguna que hay que corregir sorry the first la primera okay number one says Christy is really gorgeous and in her 30s yes is Christy is in her 30s and really gorgeous okay okay hay varias opciones verdad correcto yes. Sí. Tengo buena se puede así como está ahorita o como nos decía la compañera so okay. Let's submit the answers démosle enviar y lo vamos a hacer como decía ahí la compañera enviar ok veamos dónde nos equivocamos ajá ajá veamos Christy is really gorgeous and in her quítale el punto va, veamos ahí la número 3 Cindy has long red hair and is medium height ok, démosle enviar vamos a ver si esa era la razón. Ok, excellent. Vaya, regresemos a la número 1. Vaya, decía ahí, Christy is... ¿Cómo era la respuesta ahí? La oh. Segunda opción. Christy is in her 30s. Ok, is in... Her 30s. No, borremos allí. Okay, is in her 30s. No, in her de ella. Ajá, in her 30s. And really gorgeous. And really gorgeous. Okay, excellent. So let's go ahead and submit it. Enviamos las respuestas otra vez. Vamos para arriba. Okay, excellent. So you can see that here in this exercise, we have different options. O sea, aquí en este ejercicio tenemos varias opciones. Lo podemos hacer así como usted decía, Abigail, o lo podemos hacer como estaba anteriormente. That is
Excellent. Perfect. Vamos bien. Yay. So, Stephanie, I'll take control again. Voy a tomar control. Thank you. Okay, so let's continue. Hasta acá. ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna pregunta? No, no. Okay, excellent. So if there are no questions, we will continue to the last part. The last part, as it says, we are going to read Sara's email. Then we're going to check four things she can do in her neighborhood. Okay, so there we have the email, but we are going to read the answer, the questions and possible answers first. So that way it can be easier for us to identify what we are going to do. Okay, so we have that the question says, Sara can. Let me see, we're going to have Lillian. Can you read the options, please? Okay, Sara can read books, eat Venezuelan food, exercise at the gym, get a haircut, go dancing, go shopping, make travel arrangements, see movies, send emails, wash and dry clothes. Okay, thank you. So that's the question that we have, and those are the possible answers. So now that we have read it, we will go ahead and read the email. So we're going to begin with Janet. Yeah, teacher. Okay, can you begin reading the first three sentences, please? La respuesta, teacher. No, o que lea el te. Sí, que comience a leer. La, hasta donde está acá, neighborhood. Okay. Please. Hi, Nina. Guess what? I moved into my new apartment yesterday. I really like my new normal roommate. Hi, also like the neighborhood. Neighborhood. There are lots of different restaurants here last night. Thank you. So let's see, we're going to continue with Veronica Moss. I eat at Vietnamese restaurant just around the corner. The food was delicious. And I want to try a new Brazilian restaurant, new here. Thank you. Continue, Monica. ¿Dónde se quedaron? We are here for breakfast. For breakfast this morning, I came to this great coffee shop across from my apartment. Actually, it's an internet cafe. Uh-huh. So I'm emailing you now. Thank you. Continue, Sandra Vasquez. It's a really convenient neighborhood. There is a laundromat on the street, and there are some interesting stores too. One store sells a lot of amazing CDs, DVDs, and books from all over the world. Thank you. And the last part, Saul. Okay. And my roommates told me there's a dance club just two blocks away. I want to go dancing every weekend. Come visit Sara. Okay. Thank you.
So now that we read the email, we are going to check the answer. So what are the things that Sara can do based on the email that we just read? ¿Qué es lo que ella puede hacer? Go dancing. Okay, she can go dancing. What else? Go shopping. Go shopping. Uh-huh. Send emails. Okay. So she can send emails. What else? Wash and dry clothes. What else? Only that? Yes, four. Seguro que solo es eso. Yes. Let me see. Cinco. And my roommates, I really like different restaurants, Vietnamese, Brazilian. Hay libros también que pueda leer, ¿verdad? Ajá. There's a laundromat and there are some interesting stores, CDs, DVDs, and books. Okay. I remember that I read something about travel arrangements. Me acuerdo haber leído algo de los viajes, but okay. Okay, excellent. So, are those the only options? Yes? Yes. Yes. Okay. So let's submit. Okay, excellent. Yeah. Perfect. O sea, graduamos. No graduamos. Okay, perfect. Esto es lo último, ¿verdad, Tich? Sí, correcto. Ya esto es prácticamente lo último, el final test. No sé si tienen alguna pregunta o duda acerca de los contenidos que estudiamos durante este módulo o si todo está claro. Mejor teacher no he tenido. Gracias. No, igualmente, yo créanme que estoy... Yo estoy agradecida con ustedes porque es un grupo bonito, o sea, se nota que de verdad quieren participar, tienen esa energía, y no es, o sea, créanme, hay grupos que a uno le transmiten ese sentimiento y a mí a veces me duerme. O sea, si el grupo es aburrido, es apagado, yo que soy la que tiene que estar despierta, me duerme. El buen maestro hace al buen alumno. También. Pero sí, ha sido un placer, ¿verdad?, estar con ustedes, conocerles. Y créanme, me parece mucho la energía que todos ustedes tienen, que proyectan, ¿verdad?, para estar participando, para hacer preguntas. O sea, se les nota el interés por aprender el idioma. Y es algo que de verdad les felicito y les admiro. Thank you. Muchas gracias, teacher. You're welcome. Una sugerencia. Fuera bueno de que usted nos diera continuidad. Vaya, es la decisión de ella, ¿verdad, Tisha? Sí, unfortunately, it's not my decision. O sea, yo solamente espero a que me digan, vaya, aquí está el otro grupo y yo, perfecto, ¿verdad? Pero sí, me ha gustado trabajar con ustedes, créanme, les decía, ¿verdad? O sea, tienen ese dinamismo, esa energía. Y hace que uno esté despierto, pues, a pesar de, porque ahorita ya siento que ya voy con la gripe, ¿verdad? No sé por qué, quizás el cambio de clima. Pero sí, o sea, a pesar de eso, se les ve ese interés que ustedes tienen por aprender. Y es algo admirable, ¿verdad? Igual, no, y... he estado preguntando ahí en el WhatsApp, teacher, mire, no entiendo esto, teacher, mire aquí, aunque no les respondía así al momento a algunos, ¿verdad? Pero sí estaba ahí revisando y pendiente del progreso de ustedes, ¿verdad? Sí, solo un comentario. Lo que sucede es de que nos va explicando y nos va preguntando, nos va haciendo participar y de esa manera es que nosotros vamos aprendiendo. Y de verdad que
No es por nada y no por quedar bien, pero en otros grupos a veces yo me he quedado como en blanco. Pero creo que este módulo ha sido quizás el que más he aprendido un poquito. Y se le ha sacado provecho. Yo pienso lo mismo porque no nos separaba en grupos y ahí cada quien en lo suyo, sino que hoy todos juntos íbamos aprendiendo. Correcto. Y la corrección en las pronunciaciones también es bastante importante. Bueno. Yeah. Okay. Ya ve que no solo yo tengo esa opinión. Sí, sí. No, muchas gracias por tomarse el tiempo y querernos enseñar, pues, ¿verdad? Y quisiéramos y tener la paciencia. Que continuara. Sí, tener la paciencia. Quisiéramos que continuara igual que como apoyando lo que dice don Saúl, ¿verdad? Pero lamentablemente, pues esto así es, el trabajo así es. Y uno quisiera continuar con usted, pero si nos toca otro, pues no. No, pero igual, ¿verdad? Si le llegase a tocar otra persona y ustedes tienen dudas, pues ahí tienen mi número, ¿verdad? Yo ahí estoy para cualquier consulta. De módulo pasado, véanme, tuve algunos estudiantes ahí con problemas para la hora de inscripción y pues ahí me preguntándome, ¿verdad? Yo escribiendo también ahí a las oficinas para saber qué había pasado, dándole seguimiento, o sea, no es solamente con una clase, pero también a veces con las inscripciones. O sea, tal vez no esté al 100% en eso, ¿verdad? Pero sí. O sea, ustedes media vez me digan, teacher, miren, no sé qué pasó con mi inscripción o no me ha llegado el enlace, vengo yo, escribo y estoy ahí, ¿verdad? Si les pregunto si ya les respondieron a ustedes, si no, regreso ahí con los administradores, ¿verdad? Para ver qué es lo que ha pasado, o sea, les voy dando seguimiento. Pero igual, ¿verdad? Si en dado caso ya no llegásemos a continuar, pues ahí está mi número, cualquier cosa, y pueden preguntar, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Yo solamente tengo un comentario. Ajá. Aparte, esto es ya muy personal. Vinieron unos parientes de mi esposa de Estados Unidos y son personas ya ciudadanas americanas. Entonces se ponían a hablar, nos poníamos a estar ahí cuando estábamos platicando y allá de repente. No sé de cómo salía, como que fuera deslizándome yo. Ya les metía palabras así, español, Spanglish. El Spanglish. El Spanglish, así de que, sí, hay unas que otras palabritas. Pero ya así se va aprendiendo. Correcto, así se va a ir aprendiendo. Excelente. Hablando con otros o escuchando también canciones, ¿verdad? Es algo que yo les recomiendo. Que pongan las canciones subtituladas, porque así ustedes van leyendo, van escuchando, van aprendiendo vocabulario nuevo e igual lo que es la pronunciación. E igual si ustedes tienen parientes en otros países, Estados Unidos o que países de habla inglesa, ustedes van escuchando el acento, no se quedan con el acento solo del teacher o la teacher con la que han estado trabajando, sino que van conociendo diferentes acentos y se van dando cuenta de la variedad de cultura, ¿verdad? O la diversidad de cultura que tiene Estados Unidos, por ejemplo. Sí, claro, claro. Yo lo que hago, y no sé, recomendación para los demás, es que yo veo una serie en Netflix, por ejemplo. Tengo una serie que no la veo con subtítulos, solo full English. Ok. Sí, también para ir eso escuchando ayuda. Palabras, frases, etcétera. Se adaptando el oído así, ¿verdad? Y ya empieza Exacto. uno a entender las palabras. Correcto, correcto. Y generalmente es mejor cuando es de noche. ¿Por qué? Porque ya está todo en silencio y se escucha Exacto. más claro. En cambio, se adapta más el oído. Exacto. Si ustedes lo hacen de día, pues pucha, capaz el camión de la basura, el de las verduras y la gran bulla. El pan, sí. Entonces, eso quieras o no, interfiere. Sí, sí. Ya, en cambio, yo después de clases veo media hora de esa serie y sigo el hilo, ¿verdad? Ajá. Excelente. Y algo se queda. Excelente. Sí. Perfecto. Yo escucho canciones en inglés, ¿verdad? Pero cuando el ritmo está bueno, en vez de ponerme
a oír bien qué es lo que dice, me pongo a bailar. A bailar. A bailar. Está bien. También es bueno. Sí, la verdad que sí. Ok, perfecto. Bueno. Araceli, ayer nos estaba comentando que se podía compartirnos libros como libros para ampliar en vocabulario. Ajá. Entonces no sé si sigue en pie para recordarle, ¿verdad? Sí, sí sigue en pie. O de algún hecho. Sí. No, sí, sigue en pie. De hecho, les quiero enviar un video, ¿no? Me parece. Y la verdad que ahí es donde se les nota a ustedes el interés. Para pasar entretenido. Sí, de hecho, les voy a compartir lo que es el video. Yes. Gracias, ya que mencionaron vacación, hay algo que les tengo que decir antes que se me olvide, ¿verdad? Sí, thank you. Es con respecto a las inscripciones, ¿verdad? Bueno, desde el día lunes o inicio de semana, ¿verdad? Se les ha enviado lo que es el formulario. Tenemos hasta el miércoles 23 de diciembre para que ustedes lo envíen y así reservar lo que es el cupo para el siguiente nivel, para el siguiente módulo, que sería el preintermedio. Tres, exacto. Ok, tenemos hasta el miércoles 23 para entregar lo que es ese formulario de inscripción. Ok, lo primero, lo segundo, todos acá ya terminaron la plataforma. Sí. Yes. Sí, vaya, en el caso que alguien le haga falta. Teacher. Sorry. Vaya, en el caso de que a alguien le haga falta algún ejercicio, tienen hasta ahora, hasta la medianoche, para terminar. Teacher. ¿Sí? Teacher, a mí aún me sale el 88% en la primera parte. En la primera parte. Uh-huh. Vaya, y le sale que ya todo está en verde. Sí. ¿Todas las secciones están ya con el chequecito? Sí, teacher. Todas, todas. Incluso en el progreso me salen como que todas están al 100, excepto la primera parte, la sección 1. Vaya, si gusta, me envía captura de pantalla, ¿verdad? Para revisar eso. Porque quiero ver. Ok, teacher. Sí, porque teacher, en mi caso sí me sale. Quiero ver cuánto es mi progreso acá. A mí el progreso me sale de un 98%, ¿sí? Es que, bueno, según yo pasa eso cuando hemos completado todos los ejercicios, pero tenemos más de alguna respuesta que tenemos incorrecta. Sí, eso pasa. Sí, eso pasa también. Sí, sería. Por eso es que no tiene. No les da el 100. El 100. No, cuando tenemos errores. Ajá. Como que puede tiene ser que repasarlo, quizás. Que revise, a ver si sí. Ajá. Para revisar. Ajá. Vaya, entonces sería de revisar, Jocelyn, cada una de las secciones o de los ejercicios, ¿verdad? Ok, teacher. Para asegurarnos de que le salga al 100%. Ok. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Yo tengo una, teacher. Ajá. En el curso anterior, el certificado no salía un pedazo en la siguiente página, pero lo mismo pasa ahora. O sea que el certificado o el diploma le sale en dos páginas. En dos páginas, ¿sabes? A mí también, teacher. Vamos a ver cómo se corrige eso entonces también. Es que lo dejo lo que sucede es que cuando uno lo baja, cuando uno lo baja y lo da a imprimir, le sale en dos partes, pero cuando usted ya lo convierte en Word, ya le sale completo. Bueno. Verónica también nos dio otra opción el curso pasado que a la hora de imprimir podría bajarle como el zoom, no sé. Ajá, el tamaño. Ajá, el tamaño. Ajustarlo a una sola página.
ponerlo al 90% y así ya sale en una página. Ah, ok. Sí. Ok, vaya, entonces ahí están las posibles soluciones. Excelente, ya ven que hasta técnicos se han vuelto. Perfecto. Teacher, por mi parte no queda más que agradecerle y desearle una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Y primero Dios, nos vemos en enero, si Dios permite que usted sea nuestro teacher. Me despido porque la batería se me está acabando y no me quiero quedar en blanco. Ok, no era problema. Celular. Thank you. Okay, sí, ya hasta aquí muchas nos bendiciones. Quedaríamos. Gracias igualmente. Buenas nos quedamos noches. Hasta acá. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias hasta por que... todo. Good night, buenas noches a todos. Bye, gracias a todos. Good night. Buenas noches. Un gusto. Bye. 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 Happy feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Me too. Happy holidays. Me too. Bye. 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 Merry Christmas. Bye.